Buenas tardes, mi nombre es Emilio. Mi nombre es Katherine. Buenas tardes, mi nombre es Daniela. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Miriam Miranda. Hola, mucho gusto, buenas tardes, mi nombre es Ana Belén. Hola, buenas tardes, mi nombre es Julia. Ok, y precisamente con Julia vamos a empezar el tema. Hoy nos vienen a platicar de equidad de género. Y es muy importante porque a veces nosotros confundimos la palabra igualdad con la palabra equidad y son términos completamente diferentes. Y hoy nos van a explicar por qué la equidad es tan importante para nuestra sociedad. Mi compañero Emilio nos va a presentar una definición de lo que es el género. Me llamo Emilio y mi nombre es... me llamo Emilio y les voy a dar una pequeña definición de lo que es el género. El género se define como un conjunto de ideas o creencias que se tienen en cada cultura y momento histórico. Estas van a definir lo que es la masculinidad y la feminidad, que determinarán los comportamientos, las actitudes, conocimientos y oportunidades entre hombres y mujeres. Ok, entonces el género cambia de acuerdo al tipo de sociedad en el que vivimos. Eso es muy importante, a lo mejor para la sociedad mexicana la mujer y el hombre desempeñan cierto rol, pero no para todas las sociedades es igual, entonces hay que estar también muy conscientes de ello. Ok, ¿con qué seguimos? Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la equidad. Equidad es tratar a mujeres y hombres por igual, sin importar el sexo, al igual que no debemos de prejuiciar tanto por el lugar de donde provengan, ya sea mexicano, italiano, alemán, uruguayo, etcétera. Al igual que tenemos muy apegado a que juzgamos también por la edad, no importa si es un niño de 10 años o un señor de 30, ambos merecen el mismo respeto. Ok, ¿con qué seguimos de este lado? Bueno, yo les voy a dar una pequeña definición de lo que es igualdad de género. Este es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales que tienen en relación las diferencias sexuales de género, igualdad y justicia. En lo relativo es a los comportamientos y oportunidades de hombres y mujeres. Ok, entonces tiene que ver con las oportunidades que se nos dan como mujeres y como hombres.
Sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre cuál es el objetivo de la equidad de género. El objetivo de esta es tratar a las personas por igual sin juzgar su género, ya sean hombres o mujeres, así como también es necesario que pongamos los conceptos de igualdad, de justicia y de respeto, más que nada enfrente de todo esto para tener una mejor convivencia, así como los valores. Ok, muy importante hablar de valores. Nosotros aquí en DGSTV siempre hacemos hincapié en que todos los temas que tocamos tienen que ver con valores. Eso es fundamental. ¿Ok? De este lado. Ahora presentaremos un video de las mujeres en los años 50. Ok. Esperamos un poquito en lo que el video carga. Y vamos a ver el video y después nos explica.